este texto de San Lucas es el paralelo de ese conocido texto de Mateo, capítulo 23, el de ese texto que se llama como Dominus Flevit, y el Señor lloró delante de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y rechazas a los que te son enviados. También en este texto, en ese texto paralelo, si conocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, y Jesús lloró ante Jerusalén. El drama por el que Jesús llora es porque no habéis conocido el día de mi venida, el día de la llegada del Señor, no lo habéis conocido, y es dramático no conocer al Señor, no conocer el don de Dios. Eso que dice el prólogo del Evangelio de San Juan: vino a su casa y los suyos no le recibieron. Es dramático, y este drama también está reflejado en la primera lectura que hemos escuchado del capítulo 5 del Apocalipsis, donde en una visión Juan, el apóstol Juan, está llorando. Yo lloraba mucho porque no se encontraba a nadie que fuese capaz de abrir el libro, de desenrollar aquel rollo de la vida, el libro de la vida, y desatar los sellos. Era un libro, el libro de la vida, que estaba sellado, nadie era capaz de abrirlo. Yo lloraba mucho por ello. Pero alguien me dijo: no llores. Mira, el cordero degollado, él es digno de abrir el libro y soltar sus sellos. Y entonces es cuando esas lágrimas vertidas por Jesús, porque su salvación es rechazada, su llegada al mundo no es reconocida, esas lágrimas son también enjugadas porque la redención de Cristo, su sangre redentora, ha reparado, nos ha abierto los ojos para que, a pesar de que había habido un rechazo del don de Dios, finalmente fuese acogido. Jesucristo no solo nos dio el don, sino también nos dio la capacidad de abrirnos los ojos para poder acoger ese don. Porque triste era, pues, ese vino a su casa y los suyos no le recibieron. Si conocieras el don, porque no reconociste el día de mi venida. Jesús ha llevado hasta sus últimas consecuencias su redención, dándonos también, sanando en nosotros nuestra mirada, abriéndola a la mirada de fe, purificando nuestro corazón para que podamos reconocer y acoger el don de Dios, acoger a Cristo Redentor. Solamente hay un motivo para derramar lágrimas, y es el rechazo de la gracia. Y lo que enjuga las lágrimas es que Jesús mismo nos ha enseñado a acoger el don de Dios.